Esta mañana estudiamos Proverbios 19 y en el versículo 11 hay un tronco de bombazo. Custodio, te traigo un bombazo, Custodio. Digan conmigo, la cordura del hombre. La cordura del hombre. Detiene su furor. Detiene su furor. Hay personas, amados hermanos, que no tienen rienda, que no tienen freno ni dirección. El furor los vuelve locos y son capaces de salir corriendo a buscar un mecate para guindarse. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Diga conmigo, la cordura del hombre. La cordura del hombre. Detiene su furor. Detiene su furor. Y su honra. Y su honra. Ay, 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 oiga bien. Su honra. Su honra. Es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa. Vamos a pensar en Jesucristo. A Jesucristo, cuando lo maldecían, bendecía. No devolvía maldición, más bien lo que hacía era bendecir. Bendecir. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Oiga esto, la cordura del hombre, la cordura es la sensatez, la inteligencia, la prudencia. Diga conmigo, la cordura del hombre. La cordura del hombre. Frena, detiene su furor. Detiene su furor. No sale corriendo por ahí a pegarle un tiro al vecino porque los muchachitos discutieron o porque el muchachito le quitó una metra al hijito del vecino. No, señor, no. Aguántese, amigo, aguántese, que usted se va a enojar, se va a volver loco y los muchachitos dentro de 5 minutos están jugando otra vez. A un tipo de aquí de Guanare lo mataron por allá, por el centro, porque peleó con la muchachita de la vecina y vino y lo insultó y salió corriendo y le pegaron un tiro y lo mataron. Hermano, y estaban velando al difunto y los muchachitos jugando allá como si no había pasado nada. No le haga caso a lágrimas de muchachos, tenga cuidado. Vamos a decir el versículo que nos puede ayudar y nos puede librar de muchos problemas. Diga conmigo, la cordura del hombre. La cordura del hombre. Detiene su furor. Detiene su furor. Y su honra. Y su honra. ¿Cuál es la honra? ¿Cuál es la honra, Mahelito? Es pasar por alto la ofensa, papá. Pasar por alto la ofensa. Los fariseos le decían a Jesucristo cantidades de lo que era, barbaridades por montón. Y Jesucristo apacible, como si no los oía, como si no le estaban diciendo nada. Y Pilato le dijo, pero no dices nada de tantas cosas que están hablando contra ti, no dices nada. Y Jesucristo calladito, no hablaba nada. Y Pilato se admiraba de esa paciencia con que el Señor se conducía. Pilato se quedaba maravillado. Hay personas que creen que impresionan si hablan bastante, pero no es así. La gente impresiona más si habla menos, porque en las muchas palabras, como dice Mano Henry, en las muchas palabras no falta pecado. No falta pecado. Y aún los necios, cuando callan, Son contados por sabios. Este versículo es un tremendo bombazo, mire. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Disimule, haga como que usted no se dio cuenta. Aquel trató de ridiculizarlo, aquel trató de hacerlo enojar para que usted botara la piedra. Haga como que no se dio cuenta, como que no entendió. ¿Sabe lo que hacen los judíos? Cuando alguien los ofende, le dice no sé qué, se ponen como mongolitos, hacen como que no entendieron. Mire la sabiduría que tienen los judíos. Y si la persona insiste y tal, le dice, no entiendo bien, ¿será que puedes hacerme un dibujo aquí, el gráfico, para entender mejor? les dibuja una cabeza de león bien grande, así como la cabeza de Henry, pero no sé, y le dice, explícame mejor, no entiendo, ahora no entiendo el dibujo, ahora no entiendo el dibujo. Y la persona no se da cuenta que ese judío lo que no quiere es caer en el terreno del insensato, porque el diablo lo que quiere es que nos matemos unos con otros, que nos mordamos, que nos comamos, que nos destruyamos. Diga conmigo, la cordura del hombre. La cordura del hombre detiene su furor. Detiene su furor. Y su honra. Y su honra. ¿Cuál es su honra, hermano? Le voy a preguntar a Juan, que a mí me gusta preguntarle al hermano Juan Flores. Se sabe bastante, se sabe bastante. Esa es una enciclopedia llanera. Vamos a ver, aquí dice, hermano Juan, que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué ves tú ahí, hermano? Vamos a quitarle medio minuto a nuestro hermano que tiene que salir corriendo para el trabajo. Bueno, yo veo aquí que si es una persona prudente, está acuerda de lo que está haciendo, de verdad, pues, no tome en cuenta, se hace el sordo cuando alguien trata de deshonrarle, de ofenderle, no se da por entendido, se queda quieto, es mejor callar, porque para pelearse necesitan dos, sí, y el mismo proverbista dice por allá en el capítulo 15, versículo 1, que la palabra áspera hace subir al furor, pero la palabra blanda baja el furor. Quita la ira. Quita la ira. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos listos para buscar esas buenas noticias. Ay, ay, ay. Cielito, estás ahí, cielito. Amén. Hermosa. Vámonos entonces, vámonos con la lectura, la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Y para la lectura dejamos a nuestro hermano Pastor Maherván, Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 22, y dice así. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Oremos. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos permites leer en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que tú uses los labios de mi Padre para darnos, Señor, un consejo apropiado, para instruirnos con tu palabra y a los pastores que están acá. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla a tu pueblo. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando acerca de las bendiciones de la obediencia. O sea que la obediencia trae bendición sobre los obedientes y sobre su familia, sobre sus hijos. En Deuteronomio 28 se repite esto. Allá habla de la bendición de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ay, ay, ay. Las bendiciones son 14 versículos, pero las maldiciones, ay, más de 50 versículos para las maldiciones. Entre otras maldiciones, mis amados hermanos, está que te casarás con una mujer y ella se va con otro. Mire eso, plantarás una viña y cuando ya está para cosechar, viene otro y te la quita. Ah, no, eso es demasiado. Edificarás una casa y otro habitará en ella. Te quitan la casa cuando la hagas. ¿Pero a quién, hermano Puerta? A los desobedientes. Todas esas maldiciones son para los desobedientes. Gracias a Dios, hoy continuamos felizmente estudiando acerca de las bendiciones de la obediencia. Y entre esas bendiciones está el versículo 22. Estamos estudiando Deuteronomio capítulo 7. Y en el versículo 22, mira cómo dice el versículo 22, dice: Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Ah, Señor, pero ¿por qué no las espanta de una vez? ¿Por qué las desaparece, las derrite, que se las trague la tierra a todo? ¿Por qué no desapareces a nuestros enemigos de un solo bombazo? Mira por qué no lo hace. Él sabe más que nosotros y Él quiere lo mejor para su pueblo. Aquí dice, no podrás acabar con ellas enseguida. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué hubiera sucedido, Mahelito, si el Señor, cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¡guácata!, desaparece a todos los cananeos, heteos, pereceos, a todos los feos, desaparece a los feos? ¿Qué hubiera pasado, Mahelito? ¿Qué hubiera pasado si Él desaparece a todos los habitantes que estaban allí, idólatras, que adoraban el sol, la luna, las estrellas, quemaban sus hijos vivos en honor de dioses muertos que tienen ojo y no ven, tienen boca y no habla, tienen mano y no agarra? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera desaparecido a esos pueblos paganos? Bueno, como los animalitos son más obedientes que los hombres y la tierra es más obediente que los hombres, la tierra hubiese producido montañas y los animales se hubiesen multiplicado en gran manera, las fieras que allí habitaban, y entonces cuando el pueblo tenía que poseer esa tierra, pues tenía un problema allí grandísimo. Un poco de leones. Un poco de leones. Leones, fieras, tigres, ¿qué más? Cunaguaro. Serpientes también. Serpientes también, avispas, muchas avispas. ¿Ah? Las tragavenados. Tragavenados. Bueno, esos son serpientes, son serpientes. Grandísimas. Serpientes, pero tragan. Serpientes. Hermano, para que esas fieras no se multiplicaran, el Señor dejó allí a los feos. El Heteo, el Jebuseo, el Heteo, los dejó al cananeo. Ustedes quédense ahí. A medida que mi pueblo se vaya multiplicando, yo los voy espantando a ustedes. Pero mientras tanto que ustedes están ahí, la fiera no se acerca donde está la gente. ¿Usted cree que aquí va a venir un tigre a Guanare? No, que va a buscar un tigre aquí en Guanare. Se lo comen los guanareños. Aquí no entran los tigres. Aquí no entran los tigres. ¿Qué va a buscar un león aquí? Viene un león y se lo lleva una moto por delante. Los leones aquí no tienen nada que buscar. Los leones andan por allá, en la selva, por allá, en las tierras del hermano Brito, por allá, por Capanaparo, andan por allá, por Cararabo, por Las Bonitas. Los animales andan donde no hay gente, donde está la gente. Los animales, no, me pueden pegar un tiro, esa gente andan armados. Ay, viene un malandro y me pega un tiro por la cabeza. No, yo le tengo miedo a los malandros. Los leones, los tigres, las culebras, esas donde hay gente, hermano, que va a buscar una culebra aquí en el matutino. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. El Señor se la sabe toda y Él quiere lo mejor para nosotros. Él le está advirtiendo al pueblo de Israel: no vayas a dudar de que yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero no voy a echar a los moradores de la tierra en un solo día, porque se multiplicarían las fieras contra ti. Y entonces, ¿a dónde está mi protección? ¿Dónde está mi sabiduría? ¿Dónde está mi ayuda? Yo sé lo que estoy haciendo, Moisés. Dígale que no se desesperen, que poco a poco los voy a ir echando de su presencia. Poco a poco los voy a ir sacando de aquí. Amén. Versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Gloria a Dios. Cáceres, tú que eres bien avispado, léeme el versículo 23, mi Cáceres. Dice, mas Jehová tu Dios la entregará delante de ti, y él la quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. ¿Quién las va a quebrantar? El Señor. El Señor. Que mañana no diga, yo los vencí, yo soy un héroe, yo soy un Superman. Usted no es Superman nada. El héroe es nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el que nos está entregando estas cámaras. Él es el que nos entrega las radios. Él es el que nos entrega las televisoras. No es la inteligencia del hermano Juan Luque. No es la inteligencia del hermano Emilio Pérez. No es la inteligencia de mi Juan. No es la inteligencia de mi Henry. No es la inteligencia de Mahelito. Es la sabiduría y la gracia, amén, de Dios que está con nosotros. El apóstol Pablo acostumbraba a decir, anoten el versículo, Primera de Corintios 15:10, digan conmigo, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Su gracia. Y su gracia. No ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Pero no yo. Sino la gracia de Dios. Sino la gracia de Dios. Para conmigo. Para conmigo. Hermano, todas estas cosas Dios se las está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés para que no se fueran a envanecer. Son las bendiciones de la obediencia. Todo esto nos corresponde a nosotros, los creyentes obedientes. Pero es necesario leer la palabra para saber el porqué de las cosas. Diga conmigo, él entregará a sus reyes en tu mano. Él entregará a sus reyes en tu mano. Y tú destruirás el nombre de ellos. Y tú destruirás el nombre de ellos. De debajo del cielo. De debajo del cielo. Nadie te hará frente. Nadie te hará frente. Hasta que los destruya. Hasta que los destruyas. Hermano, le está diciendo que el nombre de aquellos grandes reyes cananeos que existían en la tierra de Israel, que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, el nombre de sus reyes borrado para siempre. ¿Quién se acuerda un solo nombre de tantos reyes que tuvieron los cananeos, los heteos, los pereceos, los jebuseos? ¿Quién se acuerda del nombre de los feos? Esos reyes feos que pasaron. Nadie se acuerda de esos reyes. Ah, pero todo el mundo se acuerda de Moisés. ¿Quién no se acuerda de José? Aquel muchacho fiel que fue vendido por la envidia de sus 11 hermanos. Pero todo el mundo se acuerda de la historia de Daniel, de la historia del rey David cuando se enfrentó al gran gigante Goliat, porque los fieles, hermanos, se inmortalizan. Nos inmortalizamos delante del Señor y delante de los hombres. El hermano Puertas se va hoy con el Señor. ¿Quién no se va a acordar del hermano Puertas? Aunque no se acuerde de la cara del hermano Puertas, pero ese gritico de victoria se le ha metido a los niños en la barriga de las, amén, mujeres embarazadas, a los niñitos en los brazos, a los loros, a los gatos. No, esa es una broma del otro mundo. ¿Quién no se va a acordar del hermano Puertas? Mañana se fue con el Señor. Y la gente, ¿dónde está el viejito que decía? ¡Yeah! y se le salían unos gallos. Ese viejito que gritaba como un gallo eslandrado. Y todos los días le pone una chapapote nuevo al grito, que cuesta mucho por uno aprendérselo bien, porque siempre le está poniendo los bemoles, le pone bemoles, le pone adornos al grito. Hermano, los malos son olvidados. Ustedes en el cielito, ¿quién los va a olvidar? Con que vengas una sola vez al cielito ya estás inmortalizado. ¿Sabes por qué? Porque Dios profetizó que el que se siente en esta silla recibe una bendición del Dios Altísimo. Amén. Aquí vino un hombre, hermano, de este pastor abispado que está aquí, que se llama Cáceres. Y él es pastor en Barina, en la misión número 4. Y tenía años y años de casado. Y nada que salía embarazada la mujer. Ah, pero él oyó que el que se sienta en esa silla donde están ustedes recibe una bendición de Dios. Y él dijo, me voy a sentar en la silla y seguro que la mujer va a salir embarazada. Y él vino y no se lo dijo a nadie, pero él vino con fe. Se sintió en la silla y salió corriendo para allá. Hizo lo que tenía que hacer y ahora la mujer con ese tremendo barrigón. ¡Aleluya! Y la trajo aquí para que diera testimonio. Mi amor, cuenta. No, yo que voy a contar, tú fuiste el que viniste aquí. Bueno, pero ¿y qué pasó? Bueno, yo no sé, tú recibiste la bendición y aquí está. La bendición la tiene ahora en la panza. Y ese es el primero, después vienen los demás. Amén. Gloria a Dios. Las esculturas de sus dioses. Mira, aquí está dando una orden para las esculturas de sus dioses. ¿Qué dice, hermano Roberto, acerca de las esculturas de sus dioses? ¿Qué dice en el versículo 25, en la segunda línea? ¿Qué dice sobre las esculturas de sus dioses? Dice, no codiciarás plata ni oro. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para honrarlo, para tomarlo para ti, para que no tropiecen en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Esas estatuas usted las va a quemar y no se le ocurra agarrar esas ofrendas votivas, no se le ocurra traerse el oro, traerse la plata, comerse las manzanas que le ponen a los dioses. Eso es un pecado. Usted no debe estar comiendo lo sacrificado a los ídolos. Oiga bien, no se ponga usted a estarse comiendo esa fruta que le ponen a los demonios, porque se endemonia usted también, se le mete el diablo a usted también. No traiga nada de esa abominación, porque entonces usted va a maldecir a su familia, va a maldecir su hogar, usted va a maldecir su conuquito, usted va a maldecir su negocito, usted va a maldecir a sus hijitos y usted se va a maldecir usted mismo. No vaya a recoger nada de esas cosas que le han ofrecido a los dioses muertos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no habla, que tienen mano y no agarran, que tienen pie y no camina, que tienen narices y no huele. No recoja nada. Eso es abominación a Jehová. Hermano, ¿y qué hago? Aquí está una sortija, échela en la letrina. Hermano, encontré un reloj de esos astronáuticos. Bueno, échelo en la letrina también. No se vaya a poner ese reloj encima, porque usted se está trayendo la maldición. Y como dice el último versículo, que es el 26, Mahelito, ¿cómo dice el versículo 26? Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué significa anatema? Le voy a preguntar al hermano Masirubí, que es bien avispado. Hermano Masirubí, aquí dice, no traigas nada de esas ofrendas que le ponen a los ídolos. No la traigas, porque eso es anatema. Y no puedes traer anatema a tu casa. ¿Qué es anatema, hermano Masirubí? Anatema significa maldición. Maldición. No traerás maldición a tu hogar, a tu casa. O sea que si la gente se trae esas manzanas que le ponen a los demonios, está trayendo maldición a la casa. Maldición a su casa. Y si recoge por allá unas moneditas que le pusieron de promesa. Maldición a su casa. Y si se trae un anillo de oro. También. Hermano, y si le ponen una gallina y está la gallina ya abierta en dos, sacrificada a los dioses muertos. ¿Qué pasa si se trae esa gallina y hace un sancocho con la gallina? Come maldición. Es una maldición. Diga conmigo, cielito, no traeremos anatema a nuestra casa. No traeremos anatema a nuestra casa. No nos pondremos esas prendas encima. No nos pondremos esas prendas encima. Y si le han ofrecido ropa, no nos pondremos esa ropa. Y si le han ofrecido ropa, no nos pondremos esa ropa. Porque es anatema. Porque es anatema. Es maldición. Es maldición. No queremos traer maldición. No queremos traer maldición a nuestra casa. A nuestra casa. Cielito, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. Cada lectura bíblica, cada estudio bíblico que hacemos cada día es una enseñanza que nos enseña, valga la redundancia, a cómo debemos de vivir delante de la presencia del Señor. Me corresponde el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Y dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Qué bueno que comienza con lo que se llama cuidaréis. Generalmente pues las damas, los padres de familia, siempre estamos cuidando cualquier cosa. El hombre cuida su carro, no quiere que el carro esté mal, quiere tenerlo bien acomodadito. La mujer quiere tener su casa impecable. Todo el mundo se preocupa por todo. El que tiene el banco quiere tener bastantes clientes, de tal manera que los hombres se preocupan en cuidar lo que tienen, porque hay un dicho por allí que dice que el que no cuida lo que tiene, y se queda. Entonces Moisés, tomado a través del Espíritu Santo, recuerde que todas estas palabras que habla Moisés, no es Moisés, sino Dios a través de Moisés, para enseñarle al pueblo las bendiciones que hay cuando cuidamos. Ya no vamos a cuidar la casa, que aunque tengamos que hacerlo, ya no cuidar el vehículo, nuestra profesión, cuidar a la novia, cuidar a la suegra, cuidar a la casa para que no entren los ladrones. Moisés le está hablando de cosas espirituales, de cosas especiales para nuestras vidas. Porque recuerde que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a buscar primeramente el reino de los cielos y luego las demás cosas os serán añadidas. Usted quizás en esta mañana se está preocupando mucho, cuidando mucho por tener un buen trabajo, por estudiar y esforzarse. Pero el consejo de Dios para nosotros es: cuidaréis por obra todo mandamiento. ¿Mandamiento de quién? ¿Del hermano Henry? ¿De nosotros? ¿De hermano Puerta? ¿De Mael? No, los mandamientos del Señor. Dios ha tenido mucho cuidado de dejarnos establecidos. Y aquí los mandamientos se lo escribió a Moisés en una tabla, para que Moisés sacara esos mandamientos al pueblo. El pueblo los iba a oír, Moisés se lo iba a leer, ellos iban a obedecer, iban a tener mucho cuidado de obedecer el mandamiento que Dios enviaba, porque si lo hacían, que el Señor mandaba hoy, Dice, para que viváis. Oiga, lo importante de vivir. ¿A quién le gusta morirse? Nadie le gusta morirse. No, no, no. Cuando usted ya llega a los 50 años, oye, ¿ya cómo que me voy a morir? Usted se mira el espejo, oye, ese es el físico. Usted dice, me estoy poniendo viejo. Pero cuando usted viene al Señor, entiende que este cuerpo va a ser destruido y tendremos en Cristo resurrección de cuerpo incorruptible para gloria del Señor. Las promesas de Dios es para que tengamos vida. Las promesas del Señor es para que vivamos. Dios no quiere que nadie muera. Por causa del pecado morimos, pero ahora a través de Cristo, obedeciendo y poniendo por obra todos sus mandamientos, la consecuencia es de que vamos a vivir. Y segundo dice, y seáis multiplicado. Qué bueno es cuando aprendemos y Dios nos da la bendición de ser multiplicado. Y aquí a mi lado derecho pues tenemos un ejemplo palpable. Nuestro hermano Puertas ha sido multiplicado en gran manera. Y no estén pensando solamente en los 17 hijos, sino cómo ha crecido, se ha multiplicado la obra de Dios, que comenzó allí en un camioncito viejo con una charraquita, y esta obra de Dios, porque ha guardado, se ha multiplicado. Comenzó en Guanare, en Portuguesa, Venezuela, el resto del mundo, los continentes se han multiplicado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Súbale, Henry, súbale. O sea que no hay que ir muy lejos para entender cómo comenzamos. Usted comenzó con una misión, lo dejaron debajo de un árbol con 5 o 6 hermanitos. Usted trabajó, obedeció al Señor. Todos tenemos que crecer. Aquí nadie se puede quedar atrás. Mientras usted obedezca al Señor y yo guarde con mucho cuidado de poner en orden los mandamientos. Recuerde, mandamientos, estatutos y decretos. Cuando viene nuestro jefe de zona, ¿qué es lo que manda Jehová? Y entonces cuando él manda la orden y usted lo lee, usted inmediatamente dice, esto hay que ponerlo por obra. Con mucho cuidado lo coloca allí en la cartelera y le dice a la iglesia, estos son los mandamientos del Señor. Nos toca la ofrenda misionera. Mucho cuidado con estar inventando en estos días, porque queremos vivir mucho, queremos que el Señor nos multiplique, y a través de la ofrenda misionera. Aquí dice que hay que orar mucho por hermano Puertas, porque se va, y los matutinos no va a estar nuestro hermano Puertas, pero va a estar en Israel. Vamos a orar todos por el hermano Puertas en Israel, para que si tuvo muchos visitantes y muchos le acompañaron en la gira allá de Israel tras la huella del Mesías, en el mes de mayo tenga mucho cuidado con orar. Y entonces nosotros como creyentes le decimos a la iglesia, quieren vivir, mucho cuidado, cuidaréis de poner por obra los mandamientos que el Señor, quieren vivir. Y la iglesia va a gritar, sí, queremos vivir. Ustedes quieren ser multiplicados, queremos ser multiplicados. ¿Cómo se multiplica la bendición? Se multiplica en los bolsillos. Usted anda todo el tiempo saludable, usted todo el tiempo anda sonriente, usted tiene una cara de avispado, todo lo que usted hace, usted es bendecido. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Yeah. Te pondrá encima solamente. Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entréis. Oiga, esto de entrar no es fácil. Recuerde, estos grupos de creyentes murieron todos en el desierto por causa de su desobediencia. Es una nueva generación que está allí a la orilla. Moisés le está recordando, recuerden los que no entraron, los que se murieron en el camino por ser rebeldes, tercos, hicieron maluco, no creyeron a la promesa y murieron en el desierto. Pero ustedes que me están oyendo hoy, ustedes sí van a vivir, ustedes sí van a ser multiplicados. No solamente ustedes van a entrar, van a entrar y van a poseer toda la tierra de los feos, en la tierra del Jebuseo, del Cananeo, del Heteo, del feo, de todos esos feos se van a apartar y vuestros nombres van a ser conocidos. ¿Quién se acuerda, como dice nuestro hermano Puertas, de ellos? Ahora de Israel, si se recuerdan, nos recordamos y estamos hablando aquí, nos acordamos de Moisés, de Josué, y hoy nos acordamos del hermano Puertas de Guanare. Yeah. dice, y te acordarás. Dos palabras, de cuidarnos y ahora de acordarnos. Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que pensar un ratico de lo que el Señor hizo con nosotros, cómo nos sacó del mundo, cómo nos sacó de tierra de servidumbre y nos puso. Los amigos que nos están mirando por televisión, sí, la mayoría. Ahorita tenemos sintonía total en Guanare. Todos quieren ver el matutino y quieren ver, oír ver la mano puerta. Aquí en Guanare. Y que nos ven por la pantalla, dicen, no puede ser. Es que no puede ser. Ese tipo es Juan Flores. Ese se la pasaba jugando puro dominó. Sentado jugando dominó, matando la doble cena. Ese que está ahí, ese era brujo. Mira dónde está. Entonces la gente se va a acordar. Y usted también tiene que acordarse que un tiempo usted anduvo en el pecado, pero ahora vino para Cristo y ahora el Señor nos ha puesto en honra delante del mejor canal de televisión para honra y gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No de la novia vieja, no del novio viejo, no del triple que no jugaste. Aquí dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quizás usted no tenga 40 años, pero tiene 16, tiene 15 en el desierto para afligirte. Dios los trajo para afligir. Oiga, parece incongruente, pero Dios lo trajo para afligirlo. ¿Pero para qué? Para probarte. Porque Dios desea gente donde pueda decir, ¿qué te parece mi siervo Job? ¿No ves cómo es mi siervo Job? Que nosotros pasemos la prueba. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que son los héroes de la fe. Cuando usted aparece en la Biblia, todos tenían algo que contar. Y que cuando nos viene una prueba, es porque vamos a ser promovidos a otro grado. Así que cuando venga una prueba, no agache la cabeza, no se ponga a llorar, saca el pecho y diga, ahora es que me toca ser promovido. Cuando yo pase esta prueba, porque el Señor quiere saber qué es lo que hay en mi corazón. Yo quiero que cuando el Señor examine mi corazón, consiga que lo amo, que lo quiero, que por Él daría la vida, que estoy dispuesto a ir más allá. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vamos a salir bien de esta prueba. ¡Ah, cuánto miedo tenía usted cuando le tocaba presentar matemáticas! Estudiaba y estudiaba. Cuando le tocaba física, inglés o cualquier materia que usted no dominaba. ¡Ay, me van a aprobar con un examen! Pero si usted pasaba, iba para el otro grado. Hoy comenzando la semana, usted ya está siendo aprobado. Los que están en el cielito hoy, ustedes tienen 20 puntos. Ustedes acaban de aprobar la materia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué viene la prueba? Para ver, para promoverte el Señor y decir el Señor, este pasó la prueba, hay que promoverlo. Y entonces cuando venga la recompensa del Señor, nosotros vamos a recibir esa recompensa. Así, hermano, que no se pase toda la vida diciendo, ¿cómo está, hermano? Pasando la prueba, pasando la prueba. ¿Y cuándo vas a pasar la prueba? Todos los días usted pasa la prueba, porque el día de hoy es una prueba. Y mañana tenemos victoria. Hoy pasamos la prueba muchas veces. El viernes estábamos sudando y echando porque tuvimos problemas con la electricidad. Tuvimos problemas. Pero nosotros nos esforzamos. Salimos bien de la prueba. Hoy estamos nosotros aquí. Estamos a través del canal 37 en Guanare, otras partes nos oyen, pero cuando nosotros vivamos alegres y vivamos contentos, el Señor dijo, ya los probé, esta gente me va a seguir honrando, ahora como me están honrando, les voy a mandar el satélite, Oye, ¿cómo aprendo aquí al lado de mi padre y del hermano Henry? Qué hermosa enseñanza. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 3 y 4. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante es saber que Todas las cosas que a nosotros nos suceden, todo por donde nosotros nos pasamos, Dios tiene un propósito con eso. A este pueblo, al pueblo de Israel, el Señor dice, lo afligió, lo hizo tener hambre y lo sustentó con maná, cosas que ellos no conocían. Esas son las cosas que Dios tiene para nosotros. Quizás usted con su mente humana no se imagina, no terminas de ver lo que Dios tiene preparado para ti. Él tiene la nueva Jerusalén, ha preparado moradas celestiales, ha preparado un descanso eterno para los fieles, para los que recuerdan que el Señor siempre tiene un propósito con su vida, para los que siguen sus mandamientos, para los que guardan sus estatutos. Para ello Dios tiene cosas impensables, cosas que tú no te has imaginado. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Aquel pueblo no conocía el maná, Dios le dio a ellos el maná. Dice, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ese hermoso versículo que el Señor Jesucristo le citó a Satanás para hacernos entender a nosotros que lo material no es todo. Muchas veces nos vamos como Marta y María. Marta a los pies, María a los pies del Señor, Marta allá afanada y turbada en los quehaceres del día. Pero eso no es el todo del hombre. Tenemos que pensar que lo espiritual vale más, que la presencia del Señor es más importante, que la palabra de Dios es la que nos llena, nos edifica, nos transforma, nos ayuda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo esto es importante, que nosotros lo entendamos, que nosotros tengamos eso en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en hacernos creer que no, tu trabajo vale mucho, no le dediques mucho tiempo a la oración, tienes que cuidar de tus hijos, no le dediques mucho tiempo al matutino. Reprenda al diablo, diga, la palabra de Dios es más importante para mí. Yo quiero una familia prosperada, tengo que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, más para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Continúa diciendo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Quizás el pueblo de Israel nunca le agradeció a Dios de ese milagro tan grande. Pasaron 40 años caminando en el desierto y no tuvieron que ir a una zapatería, no tuvieron que ir a un sastre a coser vestidos nuevos. El Señor los llevó y ellos quizás nunca le agradecieron a Dios por este milagro. Usted y yo, nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas cosas nos da Dios todos los días? ¿Cuántas cosas nos provee Dios todos los días? Tenemos que agradecerle a Dios por sus milagros. Tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Nos da el sol, nos da el aire. ¿Cuánto cuesta una botella de oxígeno? Usted y yo no pagamos absolutamente nada por una botella de oxígeno y tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios en este día, en nuestra obra? ¿Cuántas emisoras nos ha dado Dios? Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos canales de televisión nos ha dado el Señor? Tenemos que ser agradecidos y dar gracias en todo, dar gracias en todo, dice la Biblia, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Ser agradecido. Recuerde, usted marido, mi papá siempre dice esto, usted marido, cuando se sienta a la mesa y recibe ese plato, sea agradecido. Dígale, mi amor, qué hermosa comida, qué deliciosa comida has preparado. Dele un abrazo. Ese ejemplo que usted está haciendo, le está dando un buen ejemplo a sus hijos. Sus hijos están viendo que usted es agradecido. Ellos también van a ser agradecidos. Levante a su esposa, dele un abrazo. Dígale, mi amor, qué hermosa comida preparaste, qué deliciosa. Seamos agradecidos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuántos años usted ha vivido? ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas el Señor te ha dado? Tenemos que ser agradecidos. Todos los días el Señor te da cosas nuevas. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. No hagamos como el pueblo de Israel. Quizás nunca veo a uno de ellos agradeciéndole a Dios en las Escrituras. Usted y yo seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. provisto. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Adelante, Pastor Roberto. Dice los versículos 5 y 6 que me corresponde, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Qué importante, amados hermanos y amigos, lo que el Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana. Y es que el Señor le está hablando a su pueblo. El Señor en esa oportunidad le estaba hablando a su pueblo, le estaba dando instrucciones a su pueblo de cómo ellos podían poseer, o cuál era la manera de ellos poseer la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Y allí en el primer versículo dice: reconoce a sí mismo en tu corazón. Qué importante es cuando reconocemos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho desde que nos entregamos, desde que nacimos, ¿verdad?, podríamos decirlo así, ¿verdad?, porque de verdad que tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. Y entonces el Señor le dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea que el Señor le está diciendo, reconoce. Es una manera, ¿verdad? Es una forma de cómo el Señor alertarnos a nosotros y poner allí un ejemplo, que así como el Padre castiga a su Hijo, así Jehová también puede castigarnos si nosotros no le obedecemos, si nosotros pasamos por alto los mandamientos de Dios, si nosotros nos desviamos de la palabra, si nosotros nos desviamos del Señor. Entonces el Señor también nos puede castigar. Y en el versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Esto se lo ha venido diciendo Dios desde el principio a su pueblo, y también nos los dice a nosotros, que nosotros guardemos los mandamientos de Jehová, porque los mandamientos de Jehová son rectos, bendito sea el Señor, y Él quiere que nosotros los guardemos todos completos, no algunos, sino todos completos. Y el Señor le está recordando aquí, dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Dice, andando en sus caminos y temiéndole. Qué importante, ¿verdad? Porque hay algunas personas que andan en el Señor, pero no le temen, ¿verdad? Parecieran como si fueran, pero no son. Entonces, es importante que nosotros andemos en los caminos del Señor y también le temamos al Señor, andemos en el temor de Jehová. La Biblia dice en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, Masirubí. Dios los bendiga a todos. Aprovecho de saludar a la gente del Zulia, que me dijeron que le mandaron un saludo a los hermanos de la misión número 1 de los puertos y de la ciudad de Cabimas. Que Dios los bendiga. Me corresponde los versículos 7 y 8 que dice: porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Prácticamente es una tierra paradisíaca, una tierra paradisíaca, una tierra hermosa, una tierra bien esporia, una tierra bonita, una tierra que fluye leche, miel, aguas, fuentes, manantiales, granados, tiene vegas, tiene monte, tiene aceite, tiene olivo, tiene de todo. Es una tierra que Dios le dijo a Israel: esta tierra, prácticamente un paraíso, yo se los doy a ustedes. Solamente guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, mis estatutos. Hoy día Dios le dice al mundo entero que también quiere darle esas bendiciones, bendiciones espirituales, físicas y materiales. Por ejemplo, amigo que me escuchas, donde quiera que estés en el planeta, Dios le dijo a Israel: si tú guardas mi palabra, te introduzco en esta tierra que tiene agua, tiene fuente. Una vez Cristo le dijo a una mujer: dame de beber. Ella le dijo: no puedo. Jesús le dijo: te doy de mi agua, porque si tú tomas de este pozo, vais a seguir teniendo sed. Pero si tú tomas del agua que yo te ofrezco, tú más nunca vas a tener sed. Además, el agua en ti será una fuente de vida. Dios le prometió fuentes materiales, manantiales materiales físicos a Israel. Pero hoy día, escucha amigo, Dios te ofrece a ti manantial de vida eterna, agua de vida eterna que solamente se obtiene aceptando a Jesucristo. Cristo lo dijo en una gran fiesta, en Juan capítulo 7, Jesús lo dijo así: todo aquel que crea en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso se refiere al Espíritu Santo. Si usted acepta a Jesucristo, usted, como es una tierra, es un polvo, usted tendrá una fuente de vida, tendrá al Espíritu Santo y en su interior tendrá vida eterna, pero vida eterna y en abundancia. Solamente Dios quiere introducirlo a usted en esa vida. Dios le dijo a Israel: si ustedes guardan mis mandamientos, cuidan de ponerlo por obra, te voy a introducir en ese paraíso, un paraíso terrenal. No obstante, Dios promete un paraíso eterno. Si usted acepta a Jesucristo, Dios a usted lo puede meter, lo puede introducir en el paraíso eterno que estamos esperando. Nuestro paraíso es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Es una ciudad de verdad. Lo que la Biblia dice no son cuentos de fábula, no son mitologías griegas, no son leyendas tontas que son simplemente mitos y fábulas. Lo que dice la Biblia es verdad. Dios le dijo una verdad a Israel y Dios se la cumplió, porque Dios lo introdujo en la tierra prometida, en la tierra que estaba explicando el hermano Puertas, el hermano Henry, en una tierra donde están los heveos, jerjeseos, Heteo, Jebuseo, Cananeo y todos los feos. Ahí Dios lo introdujo. No obstante, esa tierra es de Israel. En ese paquete nosotros no tenemos nada que ver, pero en el paquete celestial sí. Si usted acepta a Jesucristo, Dios lo va a introducir en la tierra prometida del cielo, en la ciudad celestial. Ese es el paraíso donde nosotros vamos a vivir. Y te voy a decir otra cosa, amigo. Su vida sin Cristo está sin agua, sin manantial, sin río, sin nada. Si usted acepta a Jesucristo, usted tendrá vida. Tendrá vida, tendrá agua, tendrá manantial, porque Cristo es todo. Y Jesús te dará al Espíritu Santo, que es el que nos mantiene vivos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermano Juan Flores. Bueno, continuamos aquí con la bendición de Dios, la buena tierra que han de poseer. Ese es el tema que estamos viendo. El versículo 9 dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Bien, hermano, una de las cosas que veo y considero aquí es que el Señor, cuando da algo, lo da bien bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Es digno de apreciarlo. Y porque Él no da cosas que nos vayan a perjudicar más adelante, no. Él saca a su pueblo del cautiverio de Egipto y los trae por este desierto, y ahora les está cumpliendo una palabra que les prometió por medio de Abraham, que la iba a dar a una tierra fructífera donde habría abundancia. Y una de las cosas es que en los caminos de Dios, hermano, no, las cosas no son escasas. Siempre el Señor da hasta donde está la necesidad. Cuando Él dice aquí que es una tierra que produce bastante, que no iban a comer el pan con escasez, quiere decir que no iban a pasar hambre, ni iban a estar midiendo lo que se iban a comer. Te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dios está interesantísimo en que nosotros no pasemos hambre. Cristo lo hizo igual. El Señor no le gustaba que la gente llegara y fuera a irse sin haberle ofrecido o a darle de comer. Una de las cosas que debe ser la preocupación nuestra, porque de verdad Dios nos ha bendecido con bendiciones grandísimas. Donde quiera que Dios nos ha puesto, por ejemplo, a mi persona, gracias a Dios, siempre he procurado tener algo, sembrar, porque hermano, hay que aprovechar la bendición de Dios. Y si creemos la palabra, no solamente fue para el pueblo de Israel tantos miles de años atrás, es para nosotros hoy también. No andaremos mendigando, la miseria se irá de nosotros, se irá de tu hogar, amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Cuando tú le agrades a Dios, cuando tú vivas para Dios, la miseria se irá de tu casa, se irán las enfermedades. Dejarás de estar visitando todos los días al médico, al brujo, tantas cosas que hay hoy en día que es puro engaño. Ven a Cristo hoy, ven al Señor, acéptale en tu vida y tú probarás lo que Dios quiere que pruebes. Vida abundante, que no tendrás escasez, comerás hasta saciarte tú y tus hijos, y la gente que vive a tu alrededor también aprovecharán la bendición de Dios, porque para todos hay. Solamente abre tu corazón, acepta al Señor en tu vida y jamás te arrepentirás de haber tomado una decisión semejante. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Continuamos en esta hermosa enseñanza. Me corresponden los versículos 11 y 12 del libro de Deuteronomio capítulo 8. Dice de la siguiente manera: amonestación de no olvidar a Dios. Cuida de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Qué fácil es olvidar, y qué triste y qué lamentable a observar acá nosotros las historias que hemos venido leyendo acerca del pueblo de Israel, de la cual él tan fácil olvidaba. Dios lo sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto. Dios se glorificó llevándolo por el desierto, dándole agua. Dios se glorificó de una manera extraordinaria, pero el pueblo de Israel, cuando venía el momento difícil, se olvidaba. Y acá Dios le dice: ten cuidado de no olvidar. Repito, es muy fácil olvidar, pero hay algunos factores que nos hace olvidar, y quiero hablarte de uno de esos factores. Es el descuido. Cuando tú y yo nos descuidamos en no recordar, cuando tú y yo no hacemos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos olvidamos. Y cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, entonces parece que vamos a perecer en medio de esa prueba, de esa enfermedad. Pero acuérdate de que Dios se ha glorificado al comienzo de la jornada. Acuérdate que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Acá le habla Dios al pueblo, le dice a través de Moisés, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es recordar los mandamientos. Vamos a recordar nosotros los mandamientos que Dios nos ha dado. Dice el versículo 12, dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa y que habites en ella. Una de las cosas que nos lleva a nosotros a olvidar es que las comodidades, cuando nosotros estamos en comodidades, a veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de dónde hemos comenzado, nos olvidamos quién nos ha entregado esas comodidades. Las comodidades ciertamente son muy buenas, son muy hermosas. Hoy estar de repente como estamos en honra, en una bendición, pero nunca olvidemos que es la palabra de Dios que está haciendo el efecto en nuestras vidas, y que es la honra que Dios nos ha colocado, que si hoy tenemos una buena casa, que si hoy tenemos un buen carro, que si hoy tenemos lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay personas que cuando están en medio de la prueba le prometen al Señor, te voy a hacer 7 días de ayuno, yo voy a ir todos los días a los matutinos, si tú me das esto, si tú me das aquello. Bueno, no te olvides de lo que le has prometido al Señor. Acuérdate que tú has hecho un pacto con el Señor y cúmplele al Señor, no te olvides. Cuando llegue la abundancia, entonces no te olvides del Señor, síguele honrando a Dios, síguete glorificando de una manera grande y especial a ese Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.